registered company in the UK and are a dedicated team working to build one of the biggest revenue money. Hello investors, welcome to BitLuna. We are a registered company in the UK and are a dedicated team working to build one of the biggest revenue money-making platforms in 2007 using only one investment. But don't wait too long. After the pre-launch ends, you will only be able to register using a referral link as an invitation only. Here are some Bienvenidos inversores, este es un directo muy especial que he hecho porque se está lanzando la nueva moneda BitLuna. Parece que tenemos un nuevo tipo de criptomoneda que va a ser un éxito. Hemos estado esperando más de 25 días hasta que sea el lanzamiento, hasta que termine el pre-lanzamiento. Y hoy a las 5 de la tarde, déjenme ver, de Londres, que aquí llegarían a ser a las 12 y 23, pues se ha abierto BitLuna. Para el incentivo más grande de para todos fue que se iba a regalar $10. $10 que iban a estar inactivos hasta el inicio de hasta el lanzamiento de BitLuna. Y como podemos ver, aquí están acreditados, pero maravilla, ¿no? Es un buen método para asegurar. Ah, y las news. El sitio ya fue abierto hace un día. Bueno, aunque como estamos en diferencia de usos horarios, hay algunos tipos de incompatibilidad y eso, pero hasta tanto, me ha parecido excelente la estrategia scam de estos. Bueno, quién sabe si sea o no sea. No puedo decir nada hasta no haberlo probado. Pero por ahora ya tengo mis referidos. Vamos a ver. Pero no importa, porque igual logré descargarme el minero en pool de BitLuna. Esto me va a ayudar, ya que si quieren que invierta $50 están muy equivocados. Bueno, aquí están los enlaces de descarga, yo ya me los he descargado. Vamos a ejecutar el Luna Win64 Bits, el cual ya he configurado previamente. Adelante. Ejecutamos como administrador.
Sí. ¿No te pasa? Vamos a ver, no marcó. Oh, aquí está. El strike algoritmo. Oh, lo había olvidado. Estoy minando BCN con Miner Gate. Tendría que detener esto. A ver. Muy bien, y parece que empieza ya. Abramos una ventana adicional. Listo, esto está prácticamente explicado en el tutorial de la página. Y empieza.